Hello, good evening. How are you? Hello, good evening. Hello, good evening, Jennifer. Good evening, Aida. Good evening, Sophia. We have Edwin. We have Janet, Eric. Thank you for being on Evening. time. Good evening. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good? Nice, nice. Okay, perfect. Are you ready to learn a little bit of English today? Yes, right? Perfect. So, have you been working in the platform? ¿Ya trabajaron en la plataforma? No, todavía no. Yes. Yes, okay, perfect. If you have any questions about the platform, we are going to, you can ask right during the class. Or after that, no problem. We are going to wait a little bit for the rest to connect. Vamos a esperar un poco para que los demás se conecten. Ayer me preguntaban acerca del nivel de conexión y ahora les mandé el enlace o el contacto para la persona que pudieran preguntar. Así que ahí pueden preguntar. Y en este momento solo vamos a hacer un pequeño review de lo que estábamos estudiando ayer. ¿Qué estábamos estudiando ayer? Who can tell me what we were studying yesterday? Food. Food, exactly. What kind of food do you remember? Tomatoes, potatoes, carrots, right? Onions. Very good. What else? What else do you remember from yesterday? ¿Qué más recuerdan de ayer? ¿Qué otra fruta o carne o pork. Alimento? Pork, exactly, pork. What else? Only pork? Onions, beef. Right? Beef. Very good. Very good. How do you say jugo de naranja? Orange juice. Perfect, perfect. Very good. How do you say horchata? Horchata. Horchata, right? It's the same. Yes, it's the same. How do you say cerveza? Beer. Beer. Beer, right? Beer. Very good. Nectar. Nectar, no, beer, just beer. So we are going to learn more a little bit more today, right? And we had a homework, right? Teníamos una tarea. ¿Cuál era la tarea? What was the homework? What was the homework about? Nos iba a poner en pareja y vamos a sujetar la oración, la conversación, cambiando productos y teniendo la misma estructura de esta conversación. Exactly. Very good. We are going to study the same structure. Vamos a ocupar esta misma estructura. Quiere decir que no le vamos a inventar un poco nada más, ¿verdad? Sino que es como que nosotros vamos a preparar algo, por ejemplo, carne o arroz, y vamos a ir a comprar, ¿verdad? Vamos a practicar eso. Por ejemplo, do we need any lettuce? If we are going to do sandwiches, right? Yes. Do we have bread? No, we need some, okay. Do we have cheese or chicken? Yes, we have chicken, okay. So, okay, do we have potato salad or onions or tomatoes? Do we have that? Do you need any onion? Yes, I need onions, right? I need some potato salad. Okay, so, okay. Y ya cuando terminen de decir qué es lo que necesitan, okay, let's buy some. Ahí la van a terminar. Okay, great. Let's buy some. Vamos a comprar algunas, okay? So, great. So, ahí es donde terminan la conversación. Entonces van a primero a decir, oh, we are going to prepare. Primero van a decir que van a preparar. We are going to prepare soup. Y entonces ahí van a empezar a preguntarse, do we need any onions? Yes. Do we need bread? No, we don't need bread. Y así van a ir preguntándose, ¿verdad? Ustedes la van a formar. Que no sea tan larga, ¿verdad? Que sea algo corta. Y la terminan aquí. Great, let's buy some. Todavía tenemos 14. Y después vamos a revisar esta nada más para revisar lo que vamos a estudiar aquí, que son los countable and uncountable or non-count nouns, ¿verdad?
Pero primero vamos a practicar el vocabulario. Kiwis, onions, rice, todo eso. Okay. Now I'm going to open the rooms right now. Let me see here. We are 16. We have Janet, Eric, Sofía, Agustín. Si alguien tiene algún problema, o al hacer la conversación, me dicen, ¿ok? Yo voy a estar viendo los rooms. Hi, teacher. Hi, Gabriela. Thank you for coming. Ok, ya voy a abrir los rooms. Solo estaba esperando a ver si venía alguien más. Ok, so you already have the conversation. Ya tienen la conversación porque ayer se las mandé. Así que pueden tomar esa conversación. Ok, are you ready? Vamos a darles 10 minutos para que puedan crear la conversación. 10 minutes. Only in English. Solo en inglés. Ok. Ok, perfect. Go ahead. Creo que vamos a tener, justo si hay alguien que sobre, lo vamos a agregar a un grupo de 3. Go ahead and you can join the groups right now. Okay, you can go ahead right now. Try to practice a conversation, please. Okay, Luisa and Carla. Carla, are you there? Carla, Liliana? Luisa, are you there? Sí, aquí estoy. Okay. Quiero ver. Sí, que ahorita estamos practicando la conversación. Ahorita acabamos de hacer los grupos, pero quiero ver. Claudia, creo que Carla está teniendo problemas con el audio porque dice conectar con el audio. Carla Durán. Uh-huh. Ajá. Así que déjeme ver si puedo agregarla a otra sala. Quiero ver. Carla, can you hear me? Carla Liliana? Okay, I will send you to room 4, Luisa, okay? Okay. And sola tú. Ajá. Ahí sería de ponerle para la conversación esta. Es que son cheese. Siempre sería queso. No, sí. No, sería otra, ¿verdad? Porque es ensalada. O no, para la ensalada. Pero siempre lleva queso, le podemos dejar el queso. Ajá. Cheese de anzón. Pollo. Atún. Atún too. Sí. Y, o tuna, en inglés creo que es tuna. Tuna, tuna, tuna.
Entonces sería, digamos, después de cheese sería tem, emsom, Tuna. atún o tuna. Ajá. Tuna. Y Tuna, así se yo creo. pronuncia. Sí, tuna. Tuna. Ajá. Tuna, Luego yo la creo. siguiente. We have some tuna Tuna at at home. home. Ajá. Oh. Oh, all right. All right. How about some pickles? Creo que pickles son como pepinos. Pepinos. Pickles son pepinos. Entonces, no me, quiero revisar rapidito la pronunciación. Okay. Quiero ver. Vamos a ver. Pepinos me dijo, ¿verdad? Pico. Quiero ver la Creo que pepina. son pico, pepino. Pepinos. Pepinillos son. ¿Qué son pepinos? Picos. Pepinillos. Okay, pepinillos, como pepino, Pepinillos. ¿verdad? Ajá, solo que chiquitos. Ajá. Pepino Ah. sería. Y atún es tuna. Yes, tuna. Porque yo solo le cambié lo que son las, digamos que llevara cebolla, donde llevaba la lechuga, que fuera onion. Y Pero tomates, la pronunciación cheese, de Pepe. tuna, crackers, que son las galletas, en vez de Ajá, las saladas. en vez del pan. Ajá, crackers. Pero Y pepino es la misma pronunciación, teacher. ah, pepino es cucumber. bueno. Cucumber and pickles son pepinillos. Es como cuando están como cuando están en vinagre, ¿verdad? Ajá, como están en Cuando vinagre, están en exacto. vinagre. Pickles. Lo dejamos con pickles o le ponemos el pepino normal. Sería pickles, dijo, ¿verdad? Sí, Sí, sería pickles. 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 Aunque, bueno, por la receta que es ensalada, quizás el pepino normal, pero quizás dejémoslo en pickles. A mí me gusta. Aquí, I love it. I love Ajá. it. I love Okay, perfect, perfect. Keep on it. practicing. Perfect. Great. Let's buy some. Así dijo que vamos a decir al final, ¿vale? Great. Sí, Or ajá. buy. Oh, buy great. Let's buy Great some. list, it's home. Vamos a La comprar. anterior donde dice sure, I love, bueno, sería. Sure, I love. Good evening, Gedeon. Good evening, Tatiana. How are you? Are you there? Yes, I am. I am here. Okay, Gedeon, are you there? Good evening, teacher. Good evening. Okay, now right now we are practicing the conversation, la tarea que tenemos que hacer de hacer la conversación para hacer como una receta. Ah, de la Okay. food. Exactly. Entonces a ustedes dos les va a tocar juntos, ¿verdad? Porque ya se acaban de conectar. Entonces los voy a asignar Okay. a una sala y ahí pueden empezar a hacerla. Tienen como hasta las 9:23, 25 más o menos ahí, para hacerla y practicarla. Bueno, okay, teacher. ¿Está bien? Ok. Ahora voy a asignar. Okay, you can go ahead. Do you have any question? ¿Se ocupa cuando se pueden contar las cosas? Ajá. Y son cuando no se pueden contar. ¿Al revés, ¿Cómo o así es? ¿Cómo es la pregunta? Es que Son. Diga usted. Ajá. Yo no sé si estoy mal, pero no recuerdo bien si any se ocupa para las cosas que podemos contar. O sea, una naranja, dos naranjas. Y son
es para lo que cosas que no puedo contar, así como las cosas que van en libras. Sí, son para las cosas que no podemos contar, ajá, ajá. Ah, pues así era. Sí, sí, sí. Así es. Ah, bye. Ah, pues sí, estamos bien. Como okay. Yo tenía aquí, so, ajá, ah, pues estamos bien. Ok, ¿cómo van con la conversation? ¿Ya la hicieron? La tenemos a medio. Okay. Ya la vamos a terminar. Ok, very good. Entonces, gracias. Si en lugar de este... Entonces, hay que cambiarle... Le ponemos, por ejemplo, yogur o miel, no sé. Eso siento sí. Yo. Sí, bien. Ajá, yo más abajo había puesto yo yogurt, pero arreglémoslo aquí. Quiero ver, pongámosle yogurt, ¿sabes? Yogurt. Entonces, quiero ver, son. Entonces, sería any en la segunda yeah. Oración, donde dice, día, let's get any kiwi. No es. Ajá. En some yogur. Any yogur. Ajá. Yogur. 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 And do we Hello, Gabriela, can you hear me? Hello? Gabriela, can you hear me? Hello, Gabriela, can you hear me? Ya vamos de nuevo, creo. No, not yet, not yet. Teacher, todavía no. You todavía can go ahead. Okay, mira, you can teacher, go ahead. Fíjese que yo no seguí como, por decir así, la tablita, ¿verdad? Ajá. No que la hice así, pero ¿qué le parece? No, está bien, it's okay. It's okay. Yes. Let's make up. Teacher, ¿cómo se decía? Mayonesa. Mayonnaise. Okay. Y cucumber es pepino, ¿verdad? Yes, cucumber. Cucumber. Daniel, ¿quién dirá el último? El Great Lakes by Song. Carla, porque como ella empezó la... Bueno. ¿O quieres decirla tú? Tú y Carla. No, no, ahí está bien. Ok. Yo lo voy a decir también. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, está bien. Los dos
porque los dos de arriba los digo yo y termino yo en la última también. ¿Los cuáles dos? Así está perfecto. Ah, sí, es cierto. But we don't need broccoli. Sería seguir. La otra y terminamos y termino yo también. Es cierto, es cierto. A ti te he dejado las dos. Dos Carlas. No, eso está mal. Dos Carlas hay aquí. Sí. Do we need broccoli? Ah, es que te puse de nuevo porque tú eres la chef y estás preguntando, ¿qué más necesitamos? Algo así. Ajá, eso sí está bien. No, o sea, eso sí está bien. Sí está bien. Pero la de arriba termino yo también. Esta. No, en la última, donde debemos decir de todo. Ah, sí, esta. En termino diciendo yo que... Ajá, esta. Ah, pero es que yo, según yo, es porque tú la estabas preparando. Por ejemplo, igual aquí también, usted... Así que estaría bien. Para mí, tendría que quedar. ¿Cómo? Así queda bien. ¿Verdad que sí? Bueno. Porque sí. Pero... Déjeme a mí esa, pero no diría la última yo, donde sería ketchup, la que tendría que decir. Es cierto. Ajá, entonces, esto cambiamos entonces. Porque termino yo así y sigo yo también. Ajá, correcto. Esto. Entonces la digo yo también. Esa es la que le sabes. Ajá. O Janet, no sé. O Janet. Janet, ¿la quieres decir tú? Sí. Entonces sería we need meat, cheeses y ketchup. No, solo sería, creo que do we need ketchup. Perdón, Janet. Janet. We need meat. Sí, porque en el traductor, si te fijas. Sí. ¿Qué más necesitamos? Ajá. Sí. What else do we need? Ah, no. Pero aquí me hace falta algo. Me falta el what. ¿Qué más necesitamos? What else do we need? What else do we need? No. We need meat. No. Está bien. We need carne. Meat. En realidad. Esto no tiene cucumber. Es que carne se dice beef. Y aquí me lo he traducido como meat. Esto está malo. Esto está malo. ¿Cuál? La carne me lo ha traducido como meat. La carne. Miren. Acá meat. Y acá dice carne. En realidad es beef. Solo eso de cambiarle. Así. Abeja. Ah, vaya, así. Vale. Es beef. Pero eso lo diría Janet. Sí, correcto. Entonces lo cambio también. Vale. Hello. Hola, teacher. Ajá. Tenemos aquí una duda existencial. Ajá. Con el some y el any. En el ejemplo de la conversación, ocupan el some para referirse al queso, si no me equivoco. Ajá. No. Any para referirse al queso. Ajá. Pero luego lo ocupan con some. Ajá. Entonces, en uno dice, and we don't have any cheese, y en el otro dice, let's get some cheese. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de ocupar el any y el some con el mismo producto? Very good question. Eso es lo que vamos a estudiar ahora después de la práctica. El any es para preguntas y para negativas, ¿verdad? We don't have any. Do we independientemente need any? Está en plural o en singular. Independientemente si está en plural o en singular o si sea contable o incontable.
Y para afirmativas podemos utilizar some y también para preguntas, ¿verdad? Some. We need some, right? Yes, let's get some. Ah, ya, ya. Vamos a afinar entonces la conversación ahorita. Ok. ¿Ya tienen Gracias. Toda la conversación? Sí, ya. Solo teníamos esa duda de si estaba correcto. Ok. Perfecto. Ok, perfect. Okay, you can practice it if you want to right now. Entonces, la primera siempre vamos a dejar el dedo. No vamos a cambiar. Pero en la pregunta es una pregunta positiva. Ajá. Tendríamos que ocupar el som. Él dice que siempre va el any. Es que any es para preguntas y para lo negativo. Entonces, por ejemplo, donde le dice and we don't have any rice, ahí está bien, porque es negativo. Le digo que no necesitamos el arroz. No, en el primero, que veamos. Ajá, a eso voy. Pero some se ocupa también para preguntas y para positivos. Entonces, si esto es una pregunta y es positivo, me imagino que tenemos que ocupar some o se puede ocupar any también. Ambas serían correctas porque ambas son preguntas y no está en negativo. ¿Y entonces vamos a ocupar el any o el some? Yo digo que dejemos el some. Y si no es correcto, pues que nos explique el por qué no. Porque o sea, es pregunta y es positivo también. Ajá. Ya lo demás creo que está bien. Solo en ese es el que debemos cambiar, ¿verdad? Ajá. Va. Quiero ver dónde más ocupamos any. No, ya no lo ocupamos, ¿verdad? Creo que solo ahí solo, solo hasta donde está el arroz y el pollo. Do we have any chicken? Ajá, quiero ver. Sí, solo en ese creo que tenemos algo que vamos a buscar. Carla, you there? You finish? Carla? Tuve problemas con mi internet y me sacó de la sala en la que estaba. ¿Y pero pudo practicar algo o no pudo? Sí, la conversación sí, pero no. Tengo la conversación y todo, pero no la practiqué. Ah, vale. Entonces vamos a tratar de... Vamos a ver si podemos practicarla. Solo vamos a regresar a todos. Janet, are you there, Janet? ¿Puedo practicar, Janet? Hi. Un poquito, teacher. ¿Un poquito? Sí. ¿Y con quién estaba practicando? Con Carla y con Eric. Con Carla y con Eric. Ok, very good. Entonces vamos a ver si pudieron practicar. Vamos a ver si terminaron la conversación y vamos a empezar a practicarla, ¿ok? Did you finish the conversation? ¿Pudieron terminarla? ¿Practicaron la conversación? Yes. 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 It was difficult or it was easy? So-so.
So-so, ok, I understand. Sí, es un poco difícil, pero así van a empezar a utilizar el idioma, right? Cuando se fuerzan a hacerlo. Ok, now we are going to, we are 16 right now. Now we are going to practice the conversation, ok? Si se equivocan, no se preocupen, traten de hacerlo lo más natural, ¿verdad? Solo vamos a revisar si usaron bien las preguntas, las respuestas, si utilizaron el vocabulario y, lógicamente, la pronunciación, ¿verdad? Now, we are going to begin right now because we just have some time and I need a volunteer, voluntarios. ¿Quién quiere comenzar? Volunteers for the conversation. Carla, okay, Carla. Who were you practicing with? ¿Con quién estaba practicando, Carla? Con Luisa. Con Luisa, okay. Luisa, are you ready? Yes. Okay, Luisa. Okay, you can go ahead. You can begin whenever you want. Yo inicio. Okay. Do we need any kiwi for the salad? Good idea. Let's get any kiwi and some yogurt. Do we have any banana? No, we need any and we don't have some honey. Let's get some honey then. Some oat milk. Esta palabra no sé si está, se pronuncia bien, teacher. Avena. Lo traducimos en el traductor porque no sabemos. Tenemos como ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia avena? Oatmeal. 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 Continuamos. Okay, very good. Let's get some honey then and some oatmeal too. We have some oatmeal at home. Oh, all right. How about any apple? Sure, I love apple. Great, let's buy any. Okay, great, let's buy any. Okay, perfect, perfect. So, oatmeal, no sabían cómo decirlo. Okay, very good. And we need any and let's buy any, okay? ¿Por qué no le pusieron let's buy some? Porque hablaba de las peras. ¿Y qué tiene? ¿Por qué no le dijeron let's buy some? ¿Por qué no pusieron esa? Por la misma pregunta que le hacía en el... Ah, la última. ¿Se podían contar o no se podían contar? Entonces, ah, ya vamos a explicar eso. Solo lo pusimos así porque creímos que así funcionaba. Okay, very good. Ya vamos a explicar eso. Very good, very good. Ya vamos a explicar. But very good conversation. You were doing a fruit salad, right? Fruit salad. Fruit salad. Okay, perfect. Now, Luisa, escoja a alguien de sus compañeros para participar. Choose someone. Jennifer Raquel. Jennifer Raquel, are you there, Jennifer? Yes. Okay, who did you practice with? Sofia. Sofia, okay. Sofia, are you there? Sofia? Are you there, Sofia? Let's see, let me look for it. Sofia Bautista? Es que ella se le escucha bien suavecito, es el audio. Pero practicaron la conversación? Está lloviendo en Soya, creo que puso. Sí, it's raining in Soya. Lo practicamos, pero se oía bien suavecito, ella bien lejos. Aquí bien lejos. Okay, she says she's ready. She says she's ready. Okay, very good, Sofia. Go ahead, Jennifer. Okay, empieza Sofía. Ya empezó, no le escucho nada. Sofía, you can begin, Sofía.
Sofía, do you have connection problems? Are you there, Sofía? Yes, I guess she has some problems, right? Tiene problemas con la conexión, Sofía. ¿Sofía está ahí? ¿Está? ¿Me escucha? Le escucho. Ok, ¿puede, va a practicar la conversación? Sí. Ok, go ahead. Go ahead, Jennifer. Hay como un feedback, hay como un feedback. Yes. Vamos, Jennifer. Ok, empiece. Do we need potatoes for the soup? Good idea. Let's get some potatoes. Do we have chicken? Yes, I need, but we have some chicken at home. All right. How about some curry? Sure. I love carrots in the soup. Great. Let's buy some. Okay. That's it. Okay, perfect. Very good. Very good. Did you say garlic or carrots? Carrots. Carrots. Okay. And do you know the meaning of garlic? Garlic? No, no sé qué es. No, no sé qué es. Ajo. Ajo. Very good. Ustedes van a hacer sopa, ¿verdad? Sí. Sopa de pollo. Sopa chicken de soup. Pollo. Chicken soup. Okay. Very good. Perfect. Thank you, Sofía. And Jennifer, Jennifer, choose one of your classmates, alguien que no haya participado. Okay, Edwin. Edwin, go ahead, Edwin. Híjole. Who were you practicing with? No remember, pero íbamos a hacer chicken with vegetables. Chicken with vegetables. Ahí, que no recuerdo quién era. ¿Quién estaba con Edwin? Yo creo que yo, Claudia. Okay. Claudia. Sí, sí. Okay, Claudia and Edwin, very good. Teamwork, okay, go ahead, you can begin, please. Do we need some vegetables for the chicken? Good idea, let's get some carrots and some broccoli. Do we have any chicken? No, we need some, and we don't have any rice. Let's get some rice and some onions too. We have some onions at home. Oh, all right. How about some orange juice? Sure, I love oranges. Great, let's buy some. Okay, perfect. Very good, Claudia and Edwin. Okay, choose someone else. Escojan a alguien más. Gabriela Guzmán. Gabriela Guzmán. Are you there, Gabriela? Gabriela, are you there? Se durmió también. En el chat había puesto que se le cae en el inter y que está enferma y que solo iba a escuchar la clase. Ah, really? No había visto. Ok, profe, me cae el inter. Ok, Gabriela. Ok, thank you. No problem. Choose someone else. Alguien más. Escojan a alguien más. Francisco Javier. Francisco Javier. Yes, teacher. Okay, who were you practicing with, Francisco? And Aida Marisol. Aida Marisol, are you there? Yes. Okay, let's begin then. How? We are going to prepare the tuna salad. Mm-hmm. Do we need any onion for the salad? Good eating. Let's go some se me fue help me Aida onions
in tomatoes. Do you have any crackers? No, we need some and we don't have any cheese and cracker. Let's get some cheese then and some tuna too. We have some tuna at home. Oh, that's right. How about some pickles salad? Sure, I love tuna salad. Great. Let's buy some. Okay, that's it? Yes. Okay, perfect. Francisco, you mentioned good eating, right? What is the meaning of good eating? Good eating. Excuse me. Teacher, me dijo, perdón. Sí, good eating. Eso es lo que escuché, good eating. ¿Qué significa good eating? No. Según, pues, buena idea, ¿verdad? Pero quizá lo pronuncié mal. Good idea. Uh-huh. Idea. Oh, a good idea. Okay, uh-huh. Perfect. Very good. Very good. But the rest was okay. Very good. Very good conversation about the tuna salad. Mm-hmm. Ensalada de atún. Okay. Francisco, choose someone else. I don't know, teacher. No. No? You're not able to see your classmates? Ah. Aida. Okay, Aida, you can choose then. Tal vez Francisco no los ve bien, pero Aida puede verlos, tal vez. Eric. Eric. Are you there, Eric? No. Sí, está listo. Okay, who are you practicing with? Con este... Permítame. Me. Janet y Carla Durán. Yes, you were the three of you, okay? Okay, perfect. Yes. Go ahead then. Let's make a hamburger. Do we need a lettuce? I'm sorry, if we need a lettuce? Do we need tomatoes? If we need tomatoes? Do we need onion? Yes. Do we need broccoli? No, we don't need broccoli. What else we need? We need... We need cucumber. We need with bread. Cheese. We need mayonnaise. And ketchup. Let's buy some. Okay, very good. Perfect. One question, una pregunta para el grupo. ¿El lettuce es contable o incontable? Incontable. ¿Incontable o contable? Incontable. Ok, very good. So, nos vamos a quedar con esa información. Leros, incontable. Very good, perfect. Now, escojan a alguien más. Janet or Eric. Alguien que no haya participado. Gedeón, está muy calladito, Gedeón. Ok, Gedeón, are you there? Se me cae en internet. Son bromas. Very good. Bueno, who are you practicing with? Con Carla Tatiana. Carla Tatiana, are you there? Yes, I am here. Okay, go ahead. Let's begin with the conversation. Okay. We will prepare the steak with tomatoes, onions, green peppers, and potatoes. Good idea. Let's get some potato for the rice. Empiece usted, Gedeon. Okay. Perdón. Do we need any potatoes, beef, onions, green peppers,
for the bistec? Good idea. Let's get some potatoes and some rice. Do we have any corn meal? For tortillas? ¿Sí? Yes, we need some. Let's get some hot sauce. Let's go to buy some lemons for the lemonade. I love the lunch. Did you like the lunch? Yes, I like the lunch too. Okay. Finish. Okay, very good. And you were going to prepare what, a beef steak or? Bistec, entomatado, bistec. Pero es que como no, esa palabra creo que no existe en inglés, entomatada. Beef steak. Entomatada, right? Like tomato sauce, probably. Tomatoes. Tomato sauce, yeah. Salsa de tomate es una tomatada, right? Más o menos, yes, it's fried. Very good. More or less, yes, exactly. Okay, Gedeon or Tatiana, choose someone else. Someone else. Mm-hmm. Usted, Gedeon, elige. Okay, Mayra Perez. Mayra Perez, are you there, Mayra? Here. Okay, who are you practicing with? Ricardo. Okay, Ricardo, are you ready? Are you ready? Okay, you can go ahead. Okay, 1, 2, 3. We need a potato for chicken soup? Good idea. Let's get some potatoes and some carrots. Do we have ingredients? No, we need some and we don't have any onions. Okay, I take noodles and rice and gizzard for soup. Okay, we have a chicken at home. Oh, all right. Have some fresh salad? Sure, I love fresh salad. Great, let's buy some. Okay, perfect, very good. So you were going to prepare chicken soup and fresh salad, right? Yes. Okay, yes. Perfect. Como yeah. Okay, very yeah. Good. No sé la palabra si es gis, está medio complicada, gizzard o gizzard. Mollejas, like. Uh-huh. Okay, gizzard, okay, perfect. I will investigate that word because I've never heard it before. La voy a investigar. Pero vamos a escoger a alguien más. Ricardo, escoja a alguien más que no haya participado, por favor. Claudia Jocelyn, are you there? Ya participé. Ya participó. Okay, another person. ¿Quién nos falta? ¿O ya participaron todos? Sofía Bautista, ya estuvo también, ¿o no? Yes, she already participated. Aparece Agustín Alexander. Agustín Alexander, did you participate already? Dice, buenas noches, no pude practicar, me uní tarde. So sorry, Agustín, sorry. Okay, so I guess it's everybody, right? Ya practicamos todos. Yes. Okay, perfect. Now, we have new vocabulary, pepinillos. How do we say pepinillos? Pickles, exactly, pickles. Y pepino? Cucumber, very good. Cucumber. También tenemos avena. How do we say avena? Oatmeal. Oatmeal, very good. Mayonesa, how do you say mayonesa? Mayonnaise. Exactly. Mayonnaise. How do we say... aquí en español, yeah. En español, el bistec, right? Bistec, pero es beef steak, right? Beef steak. Beef literalmente. La palabra es en inglés.
Beef steak. Pero nosotros decimos. Lo puede escribir en el chat, Bichet, por favor. Beef. Ok, yo lo voy a escribir. Es literalmente corte de carne, ¿verdad? Steak es corte. Steak, ajá, beef steak. Y también tenemos broccoli, otra palabra que. Ah, ingredientes. How do we say ingredientes? Ingredients. Very good. Y ketchup, ¿cómo decimos ketchup? Ketchup or catsup, right? Catsup. No. Ketchup or catsup. Very good. Perfect. Hubo algo que me preguntaron varios. Dos grupos me preguntaron lo mismo. Y eso es lo que vamos a repasar hoy. Tal vez mañana vamos a ver esta conversación acerca del picnic y todo eso, pero esto es importante acerca de los countable and non-countable. Me dijeron, any es para contable o incontable, me dijeron, o some es para contable o incontable. Entonces, porque en la conversación está contable, me dijeron, ¿y cómo lo usamos? Me dijeron. Entonces, aquí en la conversación, if you can see here, it says, do we have any bread? Entonces, it says, no, we need some, and we don't have any cheese. Let's get some cheese. Y me dijeron, any va con cheese, y aquí también some es con cheese. Entonces, va con contable o incontable. ¿Cómo va? Me dijeron. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Esto lo vamos a practicar mañana. How about sandwiches? Porque lo vamos a practicar hoy. One question. Los countables son todo lo que podemos contar. Tomates, cebollas, que va por unidad. Y lo incountable es lo que está en líquido prácticamente. Digamos que sean cosas que no podemos nada más que medir, por decirlo así. Exacto. Como por medidas. Como las cosas que van medidas. Exacto, las cosas que van medidas. Una libra de arroz, ¿verdad? Una libra de azúcar. El azúcar is uncountable. Rice, beans, water, las harinas, ¿verdad? Todo lo que va. Aceite. Aceite, exactly. Todo eso es incontable. Pero una pregunta, pero y en el caso del agua, si va embotellada, ¿se cuenta o no se cuenta? Si yo tengo 12, por ejemplo, 12 botellas de agua. 12 bottles of water. Entonces se cuentan las botellas, right? Contamos las botellas. No, el agua. No, el agua, exactly. Te necesitamos medidas, ¿verdad? Podemos medir el agua, un litro, un galón de agua, pero una gota de agua no podemos medirla, ¿verdad? Puede ser una gotita pequeña o una gota más grande. That's why it's uncountable. Por eso es incontable. Y aquí vamos a contestar rápidamente la pregunta que me hacían, ¿verdad? ¿Cómo es el any? ¿Cómo se ocupa el some? Primero, aquí tenemos las some en any con contables e incontables. ¿Y qué dice al principio? Dice, do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Eggs are countable or uncountable? Countable. Countable, very good. Now, do we need... Perdón que interrumpa, pero... Bueno, yo no me fui por lo contable ni lo incontable, sino que busqué ahí en San Google usos del SOM y del ENI. Y el SOM se va a ocupar cuando la oración es positiva. Y el ENI cuando la oración es interrogativa o negativa. Porque el detalle es este, que ENI tiene dos significados. Si es negativa la oración, significa ninguno. Pero si es interrogativa la oración, corríjame si me estoy equivocando. Si es interrogativa la oración, significa algo. Igual que son, ¿verdad? Algo. Very good. Estoy bien. Estoy mal. No, está muy bien. Exactly. That's correct. Pero en la grabación del tema 4.6, el señor lo ocupa, any y son, como que significarán lo mismo.
Ajá, very good, very good question, very good. Muy bien, muy buenas preguntas, very good. Entonces ya vamos a llegar ahí. Entonces decíamos, como ella decía, any se va a ocupar para preguntas y también para negativas, solo eso. Do we need any eggs? No, we don't need any. No necesitamos ninguno. ¿Necesitamos huevos? O sea, ¿necesitamos algún huevo, huevos? Ok, no, no necesitamos ninguno. Para contables. Y para incontable, el pan es incontable en inglés. Do we need any bread? No, we don't need any bread. O sea, los any se ocupa para contables y para incontables. Solo que any se ocupa para preguntas, como decía Tatiana, y también para negativas. Y some para positivas, ¿verdad? Afirmativas, como ella lo dijo. Yes, let's get some. O let's get some eggs, right? Or yes, let's get some bread. Lo ocupamos para contables e incontables. Pero ella dice, some, ahí el señor que lo explica lo utiliza como que fueran lo mismo. Más o menos, porque some no se ocupa para oraciones negativas. El some ahí, sino solo any, ¿verdad? We don't have any, we don't need any. Pero sí se lo podemos ocupar. Yes. Some, recuerdo haber escuchado que dije que también se ocupa para preguntas. También se puede ocupar para preguntas. Entonces ahí me nace una duda. Uh-huh. En el ejemplo que dio de la conversación que nosotros hicimos, al principio de la primera oración de la pregunta, ocupan some o ocupan any, no recuerdo. Pero la pregunta es, entonces si es una pregunta y es positiva, ¿sería correcto siempre ocupar any que ocupar some? O sea, si las dos son preguntas. Sí, sería correcto. Por ejemplo, yo puedo decir, do you need some money? Do you need any money? It's the same, right? Do you need some money? Do you need any money? Entonces podemos ocupar some también para preguntas. Pero aquí nos dicen que para empezar, ¿verdad? Ocupémoslo para any nada más para preguntas y para negativas. Y some para afirmativas. Pero podemos ocupar some también para preguntas. Otra cosa, quiero ver qué hora son. Otra cosa para terminar es que los nombres contables se pueden pluralizar. Se les puede poner S. Y a los no contables nunca le vamos a poner S. Eso es lo que dice aquí. Y también vamos a ocupar a y an, ¿verdad? Eso lo voy a explicar mañana. An egg, a sandwich. En una conversación dijeron a lettuce y por eso yo les pregunté si la lechuga era contable o incontable, ¿verdad? Lettuce. Y las lechugas son incontables, ¿verdad? Se puede contar la hoja de la lechuga o the head of the lettuce, la cabeza de lechuga, dicen, ¿verdad? En inglés. Las cabezas de lechugas, head of the lettuce, porque hay lechugas pequeñas y hay lechugas grandes, ¿verdad? Entonces por eso dicen que son incontables y tienen varias hojas. Entonces eso es lo que vamos a estudiar mañana. Para poder practicar mañana esto, tráiganme unos dos o tres nombres contables e incontables. That will be your homework, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña lista con la ayuda de todos de nombres contables e incontables. Pueden ser comida, pueden ser agua, arena, juguetes, cualquier cosa, ¿verdad? Cosas que sean contables e incontables. Vamos a hacer una pequeña lista y después vamos a practicar esto. But that will be tomorrow, okay? Today we finish and we are going to see you tomorrow, okay? Thank you for coming. Gracias por su esfuerzo y nos vemos mañana. La lista. La lista. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Es que no está Gabriela. Gabriela always reminds me of that. Okay. Rápidamente, déjeme ver. Gedeón. Present. Jennifer. Present. Mayra. Present. Edwin Ernesto. Present. Tatiana. Presente. Aida Marisol. Present. Francisco. Present. Carla. Present. Ricardo Alexander. I'm here. Very good. Claudia. Present. Carla Durán. Present. Edwin Ernesto. Present. Luisa. Present. Tatiana.
Ya me había pasado lista, presente. Really? Oh, I'm sorry. Eric. Present. Gabriela. She's present. Sick, right? Okay, Sofía. Present. Y Agustín. Present. Okay, thank you. Thank you for coming, and I will see you tomorrow, okay? Uh-huh. Yo falté, teacher. Janet, sorry, Janet, sorry. Es que se mueven, por eso. Okay, Janet. Thank you, Janet. Okay, see you tomorrow and have a nice night, okay? See you tomorrow. See you, bye. Goodbye. Goodbye, everybody.